And well, my friends, this morning we're visiting the specialty coffee store called Junchikpe, which in Nahuatl language means another coffee. So today we're going to be with them. They're going to show us a coffee tour. They're working with the cooperative of the area. So we're going to see all this fantastic work that they're doing. So come with us and let's see what we're going to find today. Keep up with us. Y buenos días, amigos. Esta mañana nos encontramos en la tienda de café especial Junchikpe, que en la lengua Sutukli significa otro café. ¿Sí? Vamos a entrar con ellos, vamos a hacer un recorrido hoy a ver las fincas y la labor que están realizando en esta región. Ellos están vinculados a la cooperativa de cafés de Santiago Atitlán. Continúen con nosotros. Hola. Hola. Bienvenido a Junchikpe, que significa otro café. Sí, aquí tenemos una serie de cosas, lo que comprende el tour de café. Aquí está todo para poder luego disfrutar en el campo. ¿Qué vamos a ver hoy? Lo que vamos a ver, todo el procedimiento, lo que tenemos acá son el proceso del café. Por ejemplo, aquí el corte donde están son las compañeras de la cooperativa, socios. Tenemos el corte de café, cuando terminamos de cortar el café, el secado del café, un jardín de variedades que son de 36 variedades que vienen de Brasil, el café maduro, el compostaje, el tratamiento que le damos la materia que saca el café, es la pulpa de café, le damos un tratamiento para luego utilizar en cultivos como el tomate, otros productos, para que se convierta en orgánico. Qué bueno. ¿Sí? Y algunos visitantes, algunas capacitaciones que reciben las personas para poder dar un mejor mantenimiento a su café, son los socios, algunos amigos, y aquí algunos. ¿El recorrido toma cuánto tiempo? Aproximadamente un promedio de 2 horas con 2.5 horas. Okay. Aproximadamente. Muy bien. Esperemos que lo disfrutemos ahora que nos vamos a ir al campo. Buenos días, amigo. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Manuel. Perfecto, gracias. So well, my friends, we're on board of our transportation with Diego and Francisco and Manuel. Manuel is our driver today on the public transportation here called Tuk-tuk. So we're on our way to see the coffee tour Junchikpe, which remember means another coffee, will offer us today. So keep up with us. This is Café a TV. Y bueno, mi gente, aquí vamos montados. Sí, vamos directo con Manuel. Saludo a la cámara, Manuel. El propio Santiago Atitlán, ¿ok? Entonces nos dirigimos hacia el coffee tour de Junchikpe. Así es.
Bueno, esta es una de las parcelas de productores de Santiago Atitlán. Entonces comenzamos nuestro tour. Estas son, ya son las plantas de café, si nos damos cuenta ahora. Ya casi son parcelas abandonadas de productores. Generalmente un lote como esto, ¿cuánto produce? Mira qué bonita. Cada cuerda, que son aproximadamente 20. Una cuerda que nosotros manejamos acá produce, lo que debería de producir son 20 quintales. Pero ahora, con esta planta, ni produce un quintal, tal vez ni 50 litros. Entonces, las personas solo así abandonan sus parcelas. Dicen hacer nueva siembra. Y con eso de la enfermedad de la roya, terminó todo con los cafetales. Entonces, lo que se está pretendiendo ahora es hacer nuevas variedades resistentes a roya. Sí. Porque utilizar químico es contaminación. Más si nosotros estamos en el lago de Atitlán y no podemos hacer eso. Correcto. Es lo que estamos haciendo. Entonces, quitamos de todo. Ahora que yo estuve en Atitlán, estuve en una finca, y para precisamente por el cambio climático, cada vez vamos a tener más calor. Yo me imagino que aquí la temperatura antes era mucho más fresca. Sí, aquí era. Frío, sí. Me imagino. Allá están trabajando están haciendo como injertos. Sí, creo que hay algunos también que hacen lo mismo acá, con caturra, borbón. Son unas variedades que ellos lo que hacen para que sea resistente a una enfermedad, y su calidad es magnífico. Okay. Porque la calidad, lo que se está obteniendo aquí en Santiago, un promedio de 84, 85 puntos del café. El Borbón está entre 92 o 93 puntos. Wow. Sí, Borbón. Es una calidad. Casi todos los cafetales están abandonados. Ya no produce nada en la familia. Tal vez es una de las que, tal vez por lo mismo que hay mucha pobreza, porque ya abandonaron lo que les genera la canasta básica en su hogar. Entonces ya abandonaron los cafetales. Están dedicando a otras actividades agrícolas. Okay. Sí. ¿Tú conoces al dueño de esta finquita, de este lote? No. ¿No? Ok, no es parte de la cooperativa. No es parte, es como estamos pasando en un camino. Uh-huh. Y vamos viendo también las diferentes, diferentes parcelas. Nos damos cuenta quién ha tratado de darle mantenimiento a su café. Uh-huh. Por ejemplo, esta persona creo que está tratando de rescatar algunas plantas, y algunas ya como que ya no produce nada. Okay. Chile pimiento. Okay. Tomate, chile pimiento, maíz. Dice que las hojas que tienen hojas bronceadas producen el mejor café, que casi son resistentes a roya. Okay. Sí, producen buena calidad de café. Okay. So well, my friends, right now we are on our way to go to the cooperative to see the work that they're realizing in this area. Diego, our guide, is sharing with us the fact that many of the growers, coffee growers of the region, because the production was not as good for them, they have been abandoning their micro lots. Some of them are trying to recuperate what they can so that they can be part of the cooperative and all the work that they're doing.
So if you see right here behind me, this is a plantation that has not been kept up for a while. The one that we just passed by, the man cleaned it up. He has been able to plant new trees, coffee plants, and he's in the process of integrating with the cooperative. So this cooperative is helping. What is the name of the cooperative? That's a good question. Diego hasn't told me, but I'm gonna ask him now. So keep up. So Diego has told me that the name of the cooperative is Coatitlan. Coatitlan is working with Ana Café. Ana Café is the entity that makes sure that the Guatemalan coffee is as best as it can be. Specialty coffee all the way. So continue with us, with Cofea TV. Entonces, amigos, estamos atravesando cafetales, lotes de café. Estos nos estamos dirigiendo con Diego y con Francisco. Estamos dirigiéndonos atravesando cafetales para llegar a la cooperativa. Una de las cosas que Diego me está haciendo entender es que muchos de los caficultores, pequeños caficultores, al ver que el café no está produciendo lo que ellos aspirarían, están abandonando sus lotes, ¿sí? Hay otros que están tratando de soquear o podar sus cafetales para poder sacar el mejor café y tal vez integrarse a la cooperativa y ver los beneficios que estar bajo una cooperativa y Ana Café pueden dar. Miren esta belleza de café que nos estamos encontrando. Aún no sé las variedades, pero sigan con nosotros en Cofea TV. Son dos aldeas que fueron fortificadas por el tormenta Stan. La primera aldea que se llama Panabá y este que se llama Sancha, lo que estamos nosotros acá. Y ese es el camino río que sacó la tormenta Stan. Esto no existía antes, como vino la tormenta y abrió un camino de río. Ahorita llega hasta el lago. Todo el pueblo que hacen acá, como el río trae arena puro azul, lo que hace todo el pueblo que lo saca la arena acá y lo llevan para el... So my friends, as you can see, we're crossing the coffee plantations. We're in between a lot of vegetation, but we're looking for that special coffee grain. And I am sure that Diego is going to take us there. So keep up with us. Y vamos encontrando, como siempre, ese grano perfecto de café. Continúen con nosotros en Cofea TV. One of the things that we're noticing now that we're crossing or this abandoned lots is that because this coffee has not been kept and it's so close to the cooperative's lands, there is a big problem that we can have leaf rust and that we can have the beetles of coffee eating the coffee, which means that they are trying to keep up a clean plantation on the other side and they don't involve the work of the neighbors, it's gonna take them a lot longer for them to be able to have the quality of coffee that they need. So it's a matter of involving the coffee growers that are close to them to become part of what the cooperative is trying to do. So we continue on our journey to find the cooperative's lots, so keep up with us in Cofea TV. Something that I'm noticing that they're not using in Guatemala is that you have plantains. Behind me you will see the plantains. In many places, such as Indonesia, Asia, in South America, you utilize when the banana grows only one bunch. After that bunch is grown, it's a very aqueous plant. So they cut it. And normally, the farmers, what they used to do was feed their animals with that or use it as fertilizer. So there are places where they are working with it. They're making baskets, they're making even clothing out of that material. So it's interesting to know
that we can utilize everything that Mother Nature gives us to make something better. And it's another way and means of generating sustainability. So ¿qué tal la vista del cafetal, mis señores? Ah, mis amigos, miren esto, eso es impresionante. La paz que se respira aquí, sin igual. ¿Ah? Así que, cuando quieran venir a este coffee tour en Santiago, Atitlán, por favor, no dejen de ir con Hachik P y con Francisco Sicay. Ok, sigan con nosotros en Cofete. So well, my friends, after crossing this beautiful plantation that you can start seeing the difference from an unkept plantation to one that participates with a cooperative that is learning everything that they're telling them to do. And look at this background. This is the view of the coffee plantation. This is amazing. This is amazing. So if you want to come to this area, if you want to find out what to do, please visit Santiago Atitlán or come with us, the Cofea Bean Experience. Well, we'll take you around. We'll show you all the beautiful things that the coffee growers do here in Guatemala, in Santiago Atitlán. Keep up with us. Buenos días, ¿cómo estás? Cristóbal. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Se dice Apaz. Apaz, te doy con esta, te estoy filmando. Hola Cristóbal. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Él nos trae canasta para cortar el café. Perfecto, vamos adelante. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Este tour. Como estaba contando que hay café también traen broca, pero la cooperativa estaba pensando que está comprando café los días sábados para todo este año. Así yo sé que todas las personas sí recojan sus frutos para que no traen problemas, ¿sí? Como brocas, algo así, otras enfermedades. Muy bien. Sí. So within this lot, you will find different varietals from Brazil. We have Mondo Novo, we have Paraíso, we have Yellow Catuai, we have Arañas, which is a spider in English, we have Paraíso, which is a paradise, and it is growing in paradise, and we have one called Ecopila. This is a hybrid. We have to understand that right now, because of the global warmth, people are trying to, particularly coffee growers, they're trying to find solutions to find how to counterbalance the effects, and not positive ones, of the climate changes. Over here you can see this is an avocado tree. They're growing Hass avocados. All this is in pursuit of being able to generate sustainability. Y bueno, amigos, en esta cooperativa están trabajando y están ensayando con 37 variedades, todas provenientes de Brasil. Aparentemente, esta tierra es tan fértil que todo está pegando prontamente. ¿Qué tiempo tiene estos cafetales, Cristóbal? Hace 3 años. Uh-huh. O sea, ¿y estas variedades no son de alto crecimiento, son matas pequeñas? Sí, de esa, pero todavía crecen, porque todavía lleva poco tiempo y todavía en crecimiento. ¿Promedio de altura de la mata? ¿Del árbol?
es de 1.90. Ok. O sea que tenemos travesía, mundo nuevo, acaya, mezcla de línea. También alcancé a ver que hay unos que son injertos. Estoy dándome cuenta que por los cambios climáticos hay muchas fincas y hay muchas iniciativas que se están haciendo en diferentes países para evitar los problemas del cambio climático. Por ejemplo, hay que evitar la broca, hay que evitar la roya, que desafortunadamente con el calor tiende a propagarse más. Otra situación que estamos encontrando en este lote de café es que solamente hay una línea divisoria entre un cafetal y el otro. Por ejemplo, hacia nuestra derecha estamos viendo toda la labor tan fabulosa que está haciendo la cooperativa Coatitlán. Si nos volteamos a la izquierda, estamos viendo que el vecino desafortunadamente ha dejado que su cafetal deje de estar limpio. No se están haciendo las labores de mantenimiento del terreno y por ende se está llenando de broca y demás. Una de las situaciones que quiere contrarrestar la cooperativa, algo que quieren hacer ellos, es empezar a comprar los lotes vecinos que están abandonados para empezar a recuperarlos, limpiarlos, darles el nuevo mantenimiento, reemplazo de las plantas que ya no son productivas, para de esta manera poder tener una mejor calidad de café y también poder comenzar a generar la tan necesaria sostenibilidad. Continúen con nosotros en COFEA TV. Vamos al beneficio del café. Después de cortar el café, ahora procede al despulpado de café y el secado también. Muy bien. Nos dirigimos al beneficiadero. Queda cerca al lote que tienen ellos de café. Con nosotros. Aquí tenemos unos tablones que nos sirve para germinar semillas. Es un semillero. Lo que tratamos de aquí es innovar el café que ya está muy deteriorado, que ya tiene muchos años. Uh-huh. Ya tiene muchos años y necesita renovación. Y con el cambio climático, las condiciones que fueron aptas para que la roya desarrollara, ¿verdad? Acabó con todo el café. Pero estas variedades son resistentes. Pero tenemos que empezar con la semilla. Ok. Muy bien. Desde que se planta la semilla, que es un grano, ¿verdad? Lleva alrededor de 45 días. Empieza a germinarse. Si nos damos cuenta, empezó a reventar ya la tierra para poder levantarse. Uh-huh. Y entra a una etapa que le llamamos soldadito, que es cuando el grano todavía no se ha reventado, pero es un palito sólido, ¿verdad? Después de 45 a 60 días empieza a reventar el grano, se convierte en mariposa. Ya una vez en ese lapso de tiempo de la mariposa del soldado a la mariposa, es el tiempo en donde hay que trasplantar a la bolsa, una bolsa para poderla retener en un espacio como invernadero, para poder dar a la planta unos 10 meses, después se trasplanta al campo definitivo. Okay. Perfecto. ¿Por qué cubrimos nosotros con este material? Porque el sol le pega mucho, se seca la tierra luego para tenerlo como sombra y que trate de proteger la semilla. Okay. Porque son unos bebés, son muy delicados. Semilla se lleva en esta etapa que es semillero, se lleva 60 días.
Después al trasplante en el Almácigo son 300 días del terreno para que empiece a producir el café son 1100 días para que te empiece a devolver el dinero. En el despulpado, que es otro proceso que sufres, es un día más el secado en patios bajo el sol, hay que estarla rayando para que dé una, para que el secado sea parejo, se lleva 6 días. Después hay que llevarlo a trillar un día. Después de ese día hay que tostarla. Se lleva otro día. Pero en, como tú dices, en el servicio son 15 minutos. Exacto. Pequeño productor a tratar de promover el café. Desde este centro queremos pensar en grande. Qué bueno. Queremos involucrar gente como usted. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por permitirme entrar a su espacio. No. Tenemos que dar ese espacio para todos. Eso. Para gracias. Que la gente comprenda. El café es un arte. Cada turista tiene sus propias preguntas. Ajá. Uh-huh. Y es diferente, cada vez es diferente. ¿Eso? Cada persona busca lo que tiene que buscar y tiene que encontrar una buena respuesta. Qué bueno. So well, my friends, I hope you have enjoyed what we have been able to experience today with Cuautitlán. They are doing an amazing job of recuperating soil, recuperating the coffee, trying different alternatives of coffee to be able to be grown. They're using worms. They're doing everything they can to have the best coffee around and most importantly, to generate sustainability. So keep up with us. Amigos, he filmado tanto que ya no tengo espacio donde estar, pero esto ha sido un día maravilloso. La labor que está haciendo Cuautitlán es fantástica. El café que se está saliendo aquí es increíble y es bonito apoyar estas iniciativas. Es importante generar sostenibilidad, no me voy a cansar jamás de decirlo. Así que continúen con nosotros, ¿sí? Sigamos adelante para Cofea TV.